Aunque algunos damnificados no recibieron un solo peso para sus viviendas, sus nombres y los de miles de personas afectadas por los sismos fueron usados para extraer 68 millones de pesos de Bansefi. Pues nosotros sí, no nos dijeron cuánto traía. De ahí en la de 15 mil pesos vino otros 5 mil pesos. Ya de la, para comprar el material, ahí sí ya vinieron 25 mil pesos. Eso fue ahorita lo que hemos recibido, en total son 60. Como el caso de Josefa, una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad revela que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores detectó la emisión de 3.079 tarjetas en las que los nombres de gente damnificada se repite 2, 8 y hasta más de 30 veces. De los 270 mil pesos a nombre de Marta, ella recibió los 60 mil que le correspondían. Cuando vinieron los señores a levantar estos de la tarjeta, me dice: señora, ¿con quién vive acá? Vivo nada más con mi niña, le pido un favor, desaloje de su casa. Mire dónde se va, dice, pero usted sálgase de acá. En Benito Juárez no hay otra persona que se llame como yo, únicamente yo soy. Marta sí hay bastante, pero mi nombre es Marta Rubén. A mí no me dieron más tarjetas, fue la única vez que nos visitaron el día y nos entregaron, y ahí ya no. Pues los derechos que vino aquí fue que, según era para que construyamos pues nuestra vivienda, ¿no? Pero solo fue la única que nos dieron. La tarjeta, lo único que traía aquí, como fue una que recibí, lo único que traía de cantidad eran 15 mil pesos. Otros como Manuel, con 390 mil pesos a su nombre, ni siquiera recibieron apoyo tras el temblor. Nos afectó tantito lo que es la parte de por la puerta, y en eso vinieron lo que es lo del que iban a supuestamente a hacer un apoyo de la tarjeta. Pero qué pasa que pues, no han traído nada y lo demás le vino y a nosotros no nos han dado nada. Pues, supuestamente esta casa salió afectada pues, demasiado. Por eso pusieron ese folio. Dijeron que podíamos tirar ya las casas. Entonces yo, como no había visto ni el material ni las tarjetas, pues algunos tiraron sus casas y la mía pues no todavía. No he firmado ni un papel para recibir tarjeta. No he recibido nada, por eso tengo mi casa está como está, porque yo no le he reparado, pues, porque no tengo efectivo para reparar mi casa. Es este papelito de Sedatus que cuando vino el presidente Villaflores nos los pidió. Todos nos fuimos, toda la comunidad de los que teníamos, porque nos pidieron todos los que teníamos folio. Nos llamaron a la cancha y ahí, pero fue para que nos entregaran la despensa. Nos dijeron los del banco que nosotros no habíamos salido, pero que luego venían a dejarnos mal las demás tarjetas que faltaban. Ellos son tan solo 5 de las personas cuya tragedia fue utilizada para repartir fondos, cuyo destino no está claro.